La mansión de los crímenes. Se alquila. Actor de cine desaparecido. ¿Sargento Martin? Sí. Soy el inspector Holloway. Ah, buenas tardes, señor. Es todo un honor que haya venido hasta aquí, de Scotland Yard. ¿Usted cree? Tengo cosas más importantes que hacer que perseguir a estrellas de cine caprichosas. ¿Le apetece una taza de té? Tampoco he venido a tomar el té. Le envié el informe en cuanto pude, señor. Sí, lo he leído. Debe tener en cuenta que este tipo de cosas no son mi especialidad. Su informe lo deja muy claro. Hay algo que no mencioné en el informe, señor. ¿Sobre Paul Henderson? No, señor. Sobre la casa. No es la primera vez que les ocurre algo a los inquilinos de esa casa. ¿Otras desapariciones? No exactamente desapariciones. ¿Entonces qué? Tengo el informe archivado. Debería echarle un vistazo. Ocurrió hace unos 2 años. La casa llevaba tiempo vacía y el agente inmobiliario recibió una solicitud de una pareja de Londres. Los señores Hilliard, Charles y Alice Hilliard. Buenos días, señora Hilliard. Buenos días, señor Stockley. Buenos días. Buenos días. Me alegro de verles. Gracias. Bueno, ¿entramos? ¿Por qué no? ¿Quién fue la última inquilina? ¿La reina Victoria? No, pero la casa lleva vacía algún tiempo. Quizá quiera ver la cocina. Espero que haya nevera. Pues sí. No es muy moderna, pero sí, hay nevera. Thank you.
casa de la muerte. Esto es peor que un museo. Es evidente que la casa no es precisamente moderna, señor Hillier. Pero tiene posibilidades, ¿no cree? Yo no las veo, señor Stopper. Esta colección es fantástica. Algún inquilino tenía mis gustos literarios. Es perfecta, ¿no? ¿No hablarás en serio? Desde luego, es ideal para mí. Oh, cariño. Te prometo que volveremos a Londres en cuanto termine la novela. Llevo semanas sin escribir una línea, lo sabes. ¿De veras quieres que la alquilemos? Uh-huh. Imagino que podré soportarlo. Un mes o dos. Bien. Sé que aquí podré trabajar. ¿A qué se dedica, si no es indiscreción? Mi marido es escritor, señor Stoker. Ah, ¿y qué género cultiva? El de terror. Está especializado en asesinatos, los más terribles que puedan imaginarse. Hola, ¿has vuelto pronto? Son más de las 8. Vaya, me ha pasado el tiempo volando. Ya veo. ¿Puedo leerlo? No, te lo enseñaré. ¿Cómo? Mira, dicen que una imagen vale más que mil palabras. Ese es Dominic. Es el malo de mi historia. Un estrangulador que se escapa de un centro penitenciario psiquiátrico. Por la noche vagan por el campo en busca de nuevas víctimas y ríe histéricamente cuando las mata. A veces no sé de dónde sacas esas ideas. Mirando por la ventana. Sí, le he visto esta mañana después de irte tú. ¿Qué le has visto? Con el ojo de mi imaginación. Y ahora Dominic es mi socio en el crimen. Nos dará mucho dinero. Pues por Dominic. Cielo, ¿has visto las llaves del coche? ¿Qué? Sí, ahí. Oh. ¿Qué tal te va? De fábula. Ya casi tengo la mitad. Qué bien. Dale las gracias a mi desconocido. Dominic. Cada vez está más presente. Sé cómo piensa. Casi cómo siente. Eso hace que sea muy real. Y también aterrador.
cariño. ¿Qué te pasa? No sabía. No sabía que eras tú y... ¿Y quién iba a ser? Tonto. Estoy agotada. Voy a hacer café. ¿Te apetece? Cariño, ¿qué te pasa? Es Dominic. Le he visto. ¿Te lo has imaginado? No, le he visto. Anoche, justo antes de que volvieras del teatro. Y acabo de verle otra vez. Pero sí, solo el personaje. Lo sé. Sí, no puede ser. Ya lo sé, pero le he visto. Cariño, trabajas demasiado últimamente. Tu imaginación te está jugando una mala pasada. ¿Por qué no te tomas el día libre y vienes a Londres conmigo? No. No, hasta que termine la novela. Está ahí. Oh, Charles. No, por favor. Está ahí, sentado en el sillón. Aquí no hay nadie. ¿No le has visto moverse? Está ahí detrás. ¿No lo has oído? Se ha reído. Cariño, por favor. ¿Tostadas, cielo? No, gracias.
Charles, deberías ir al médico. Tengo una fecha de entrega, no puedo. Cuando acabe la novela... No, ahora. ¿Cuánto tiempo crees que podemos seguir de este modo? De acuerdo. Y eso es todo, doctor. ¿Qué opina? Lo que yo piense no cuenta, es lo que piensa usted, lo que importa. Pero, doctor, ¿qué más puedo contarle? Muchas cosas, señor Hilliard. No le entiendo. Exacto. El objetivo de la psiquiatría es ayudarle a entender. Y eso lleva tiempo. Debería verle regularmente. Por lo menos una vez a la semana. Hable con mi recepcionista para concertar la siguiente visita. ¿Cree que podrá ayudarme? Lo intentaré. ¿Qué tal va? No va. Se avecina una tormenta. ¿Una tormenta? Andrews me dice que llevo una tormenta dentro de mí. Al parecer la imagen viene de dentro. Es una proyección de mi imaginación. ¿Sabes qué me dijo en la última sesión? Que cuando el autor crea un personaje es como un actor interpretando un papel. Y a veces el papel le domina. Hoy no trabajaré más. Relájate, cariño. Te traeré una infusión bien caliente. ¿Mejor? Sí, gracias, cielo. Pero la he visto, era Dominic. No era Dominic. Eras tú. ¿Yo? Sí. Has venido tras de mí. Y has intentado estrangularme. Dios mío. ¿Qué vamos a hacer? Llamaré al doctor Andrews. Tiene que verte esta noche. Como ya le comenté, Charles, los personajes de un autor son una extensión de su propia personalidad. A veces... una parte de sí mismo que suele permanecer oculta. Por favor, intente relajarse. Cierre los ojos. Escúcheme. Usted se considera una persona justa y honrada. Ama a su esposa, pero también siente
hostilidad hacia ella. Y en lugar de expresar esa hostilidad, ha creado un personaje que la exprese por usted. Pero tan solo es una criatura de su imaginación. No es real. Como ya le dije, usted es como un actor que se mete demasiado en su papel. Ha vivido ese personaje día tras día. Ha visualizado su aspecto, ha dramatizado sus actos, ha tenido sus pensamientos, hasta el punto de llegar a creer que realmente existe. Pero no es así. Pero llevo años escribiendo sobre asesinos y nunca he querido serlo. ¿Por qué de repente siento esta inclinación? Aunque sea en mi subconsciente. ¡No! 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 Y bien, ¿cómo ha ido? Ya me he ocupado de todo. Cariño, sabía que iba a funcionar. Ahora podemos fugarnos juntos. Y decían que no era buen actor. No tienes que preocuparte por el trabajo. Tendremos mucho dinero de los derechos de autor de sus novelas. Que mis interpretaciones no resultaban creíbles. Diga. ¿Puedo hablar con la señora Hilliard, por favor? Sí, soy yo. Soy el inspector jefe Chapman de Scotland Yard, señora. Le llamo desde la consulta del doctor Andrews. Me temo que tengo malas noticias. Hemos encontrado a su marido estrangulado. El doctor Andrews también ha sido asesinado. Señora Hilliard, ¿oiga? Oiga, hoy. La policía dice que han encontrado el cuerpo del doctor Andrews. Y que a Charles también le han estrangulado. Exacto. Los dos están muertos. Andrews primero y luego Charles. Pero... ha sido muy fácil. Mucho más de lo que imaginaba. Pero ese no era el plan. El objetivo era demostrar que Charles estaba loco. Es mejor así. Mucho mejor. ¿No ves que ahora buscarán al asesino? Quizá vengan a por ti, Richard. ¿Richard? No conozco a ningún Richard. Yo me llamo Dominic. Le encontramos junto al cuerpo de la mujer, riendo. El problema no fue él, es la casa. ¿La casa? Sí, hay algo extraño en ella. Oiga, sargento, yo busco hechos probados, no fantasías. Bien, señor. Escuche esto. Al quedar vacía, el agente inmobiliario le alquiló la casa a otro inquilino, un inversor jubilado de la ciudad, el señor Philip Grayson. Una casa interesante. Sin duda, para la persona adecuada. Está jubilado, ¿no? Sí. ¿Se dedica a los negocios? Sí. Comprendo. ¿Tiene esposa?
¿Cómo dice? ¿Está casado? No, nunca lo he estado. Disculpe, no quería ser indiscreto. Es que pensaba que quizás se aburra viviendo solo en esta casa. Estoy acostumbrado a la soledad. Y me parece que me encantará vivir aquí y hacer todo lo que mi trabajo me impedía hacer. Cuidar el jardín, leer, escuchar música. No, no me aburriré. Museo del Terror de Jacqueline. Es preciosa, ¿verdad? Mi Salomé. Sí. Sí, está muy bien hecha. Tal vez le recuerda a otra mujer. Verá. Tiene un extraño efecto sobre la gente. Ven en ella todo tipo de cosas. ¿La modelaron del natural? Digamos que sí. ¿Y quién era la modelo? Mi esposa. Debe de ser una mujer muy guapa. Murió. Asesinada.
Habrá visto que el resto de esculturas de la exposición son asesinos. Es lo que el público quiere ver. Pero ha dicho que su... que la modelo que posó como Salomé fue una... Una víctima, sí. Y una asesina también. Un día la encontré con un hacha. Y a sus pies, el cuerpo de mi mejor amigo. A ella la mató el Estado. Mandé que reprodujeran en cera su cuerpo y su rostro para preservar su belleza para siempre. Y hoy todos la miran fijamente como usted. Volverá, ¿verdad? Aunque se lo haya contado. No. No, no creo que vuelva. Gracias. Adiós. Mi querido Philip. Neville. ¿Amigos? Claro, sí, por supuesto. ¿No me invitas a entrar? Disculpa, adelante. Es que me ha sorprendido verte. Así que aquí es donde te escondes. Nunca pensé que te vería por aquí. ¿Quieres tomar algo? Gracias. ¿Whisky? Perfecto. Iba hacia el norte por negocios. He recordado que ahora vivías por aquí y he venido a darte una sorpresa. A decir verdad, me sentí un poco solo. ¿Te quedarás a cenar o a dormir, si quieres? Hay habitaciones de sobra. Parece como si te diera miedo quedarte solo. Es agua pasada. Para mí también. Nunca la conquistamos, Philip. Ni tú ni yo. No tuvimos esa suerte. Pero ha pasado mucho tiempo. Y está muerta. ¿Cómo te las apañas para estar ocupado todo el día? Tengo mucho que hacer. Leo... Escucho música, cuido el jardín y voy al pueblo si hace buen tiempo. Ah, debería pasar a comprar tabaco antes de irme. ¿Me llevarás?
No tenía pensado ir, pero ¿por qué no? Tienen buenas antigüedades. Yo tenía uno de pequeño. ¿Ah, sí? ¿Quieres ese cisne como recuerdo de tu visita? Ya me conoces. No sabría qué hacer con él. Aquí todo es mucho más barato que en Londres. Sí, desde luego. ¡Dios mío! Si hay un museo de cera. Sí. Entremos a echar un vistazo. No, seguro que es muy malo y hace un buen día. No he estado en ninguno desde que era un crío. Vamos. Tenía razón. Es bastante malo. Venga, vámonos. Un momento, ¿qué hay ahí? Neville. El ambiente está cargado. Vámonos. Es preciosa. Casi parece que esté viva. Es maravillosa. Adiós, Philip. Gracias por ser un magnífico anfitrión. No hay de qué. Ha sido un placer. Siento mucho que no puedas quedarte. No, no puedo retrasarme más. ¿Seguro que no quieres que te lleve al pueblo? No, gracias. Hoy no pensaba ir. Pues me voy. Adiós. Adiós. Cuídate. Y gracias por todo. Adiós. Me he servido una copa. Neville, te he visto en el museo. Lo sé. He vuelto a disculparme. No sé por qué he ido allí. Yo sí. Por el rostro de Salomé, ¿verdad? Sí. Es asombroso. Es casi como... ¿Como si fuera ella? Sí. Yo sentí lo mismo. Por eso intenté persuadirte de que no entráramos. Hay algo maligno en aquel lugar. Sin duda. Y ni tú ni yo deberíamos volver allí, jamás. No. Bueno. ¿Quieres quedarte esta noche? No, ya debería estar de camino. Ah, Philip, lo siento, ha sido una bobada. Cuídate mucho. Ten cuidado con el coche. Siempre lo tengo. Adiós. Suerte.
Diga. Hola, Philip. Soy Neville. Hola, Neville. ¿Ocurre algo? Sigo en el pueblo. Estoy en un hotel. ¿En el Queen's Head? Ya sé que parece absurdo, Philip, pero no puedo irme. Tengo que volver a ese lugar. No vayas allí. Quédate en el hotel. No tardaré. Le dije que mi mujer fue guillotinada porque había matado a mi mejor amigo. Pues bien, fui yo quien le mató. Y luego me aseguré de que la encontraran a ella junto a él. ¿No adivina por qué? Las autoridades me dieron el cuerpo. Y yo la embalsamé en todo su esplendor para que fuera mía para siempre. Pero atrae a los hombres, incluso después de muerta. Otros han venido a admirarla como su amigo y usted. Pero nunca la tendrán ninguno. Es una preciosidad, ¿verdad? Mi Salomé. ¿Y Henderson fue el siguiente inquilino? No, señor. Hubo alguien antes que él. ¿Otra desgracia? Algo así, pero no como las otras. No se parece en absoluto. Es esa casa. Ahí ocurre algo extraño. ¿Qué? No lo sé, señor. Ya. Bueno, creo que es hora de llamar al caballero que se encarga de alquilar esa casa. ¿Se llama Stoker? Intenté prevenirles. ¿Respecto a qué? A la casa. ¿Pero por qué? ¿Todavía no han adivinado su secreto? ¿Qué secreto? ¿En qué tipo de vivienda vive usted, inspector? En un piso corriente, muy cómodo. Pero un poco frío, quizá. ¿A qué se refiere? Da igual. Ciñámonos a los hechos. Estoy aquí por una desaparición. Quiero saber quién vivió en esa casa antes de que se instalara Paul Henderson. El inquilino anterior a él fue un señor llamado Reed. John Reed. Un tipo callado. Y aunque no me di cuenta a tiempo, también peligroso. ¿Peligroso? Para él mismo. ¿Jane?
Bien, señor Reed, ya ve que no había exagerado. Usted y su hija no tendrán problemas para ponerla al día. No, supongo que no. ¿Puedo ver el resto de la casa? Por supuesto. Por aquí está el estudio. Creo que le gustará. Es muy amplio. Con algún retoque podría ser el cuarto de juegos de su hija. Es una niña encantadora. Sí. Jane. Hace un poco de frío, ¿no? No se preocupe. Podría ser tu cuarto de juegos. ¿Por qué se ha asustado? Ha sido el fuego. La pone un poco nerviosa. Entiendo. Es un contrato normal. Está todo en orden. Solo tienes que firmarlo. Bien. Hay una cosa más que quería pedirte, Mark. Sí. Mis negocios me requieren en Londres con frecuencia y necesito a alguien que se ocupe de mi hija, alguien que también pueda darle clases. ¿Te resistes a enviarla a un internado? Ya sabes mi opinión al respecto. Sí, así es. Bueno, firma aquí. Esperaba que hubieses cambiado de opinión. No. Pues tendremos que encontrar a alguien. ¿El señor Reed? Sí. Soy Ann Norton. Adelante. La esperaba a mediodía. Oh, sí, lo siento. La verdad es que me he perdido con el coche. He tomado un desvío equivocado. Ya. Siéntese. Bien. Señorita Norton. Señora Norton. Soy viuda. Ayer, por teléfono, dijo que había sido maestra. Antes de casarme. ¿Sigue viéndose capaz de ocuparse de la educación de un niño? En mis clases tenía más de 40 alumnos. Ninguno de ellos era como Jane, señora Norton. ¿Por qué no quiere que vaya al colegio, señor Reed? ¿Es una niña problemática? Le sugiero que lo descubra usted misma. Está en el estudio. Por favor. Hola, Jane. Soy la señora Norton. ¿Te importa que me siente? Oye, tendremos que ir conociéndonos. A partir de ahora vamos a pasar mucho tiempo juntas. Soy maestra, Jane. Y tu padre me ha pedido que te ayude en los estudios. Bueno. Aquí no tendremos problemas para encontrar libros que estudiar. Incluso varias enciclopedias. Tienes un cuarto precioso. Yo lo detesto. Pero sí es muy acogedor y alegre. Acerquémonos a la chimenea y charlemos un poco. ¡No! Jane. Mírame, Jane. Así está mejor. Los amigos deben hablarse cara a cara, ¿no crees? Sobre todo si tienen problemas de los que hablar. Y ahora, si me explicas qué te ocurre, a lo mejor puedo ayudarte. ¿Es por el fuego? Siempre lo tiene encendido. Pues claro, aquí haría mucho frío sin... Jane. Te preguntaré una cosa. No tienes que responder si no quieres, pero creo que lo harás.
es sobre el fuego. ¿Te has quemado alguna vez? ¿Quizá otra persona? ¿Alguien a quien quisieras? Me alegro. El fuego no es peligroso, siempre que tengamos cuidado, claro. No debes tenerle miedo, ¿eh? ¿Sabes? Me he preguntado muchas veces qué haríamos sin fuego. ¿Te has parado a pensar lo útil que es? Nos da calor, con él podemos cocinar y nos da luz. Además, es muy bonito. Me encanta ver bailar las llamas, ¿a ti no? Resulta agradable ver cómo cambian de color. Mira, tienen todo tipo de formas. Yo nunca me canso de mirarlo. ¿Mejor? Me temo que su hija tiene problemas. ¿Entonces no está interesada en el puesto? Al contrario, señor Reed. Me quedo. Este río va a parar a un río más grande que desemboca en el océano muy lejos de aquí. Quizá algún día podamos hacer un viaje en barco. Puede que hasta el océano. ¿Te gustaría? Sí. Anda, vamos. Es tarde. Vamos a tomar el té. Oh, he tenido un sueño muy curioso, dijo Alicia. Y entonces le contó a su hermana todo lo que recordaba de sus extrañas aventuras. Aventuras, las mismas que acabáis de leer. Y cuando hubo acabado, su hermana le dio un beso y le dijo, ha sido un sueño de lo más curioso, sin duda. Pero ahora tomemos el té. Se está haciendo tarde. Se está haciendo tarde. Creo que por hoy ya hemos cumplido, ¿no te parece? Me gusta Alicia en el País de las Maravillas. ¿De veras? Lo has leído muy bien. Mi padre decía que me entretuviera con algo mientras estuviera sola. ¿Pasabas mucho tiempo sola, Jane? ¿Nunca jugabas con otros niños? A mi padre no le gusta que juegue con otros niños. O sea que solo tenías tus juguetes. A mi padre tampoco le gusta que juegue con juguetes. Bueno, tendremos que hacer algo al respecto. ¿A dónde vas? A preparar algo para comer. ¿Me ayudas? Ahora prefiero quedarme aquí. ¿Y qué vas a hacer? Mirar el fuego. Ahora ya no me da miedo. Desde que tú me dijiste que podías ver formas en él, yo también veo cosas. ¿Qué cosas ves? Cosas bonitas. A veces puedo ver a mi madre. ¿A su madre? Ridículo. Su madre murió cuando ella todavía era un bebé. No puede recordarla. Pero seguro que ha visto fotos de su esposa. Yo no tengo fotos, señora Norton. No me hacen falta. Jane es el mejor recuerdo que tengo de su madre. Es su viva imagen. Cada día se parece más a ella. Su mujer debía de ser muy bonita. Mucho. ¿Era tan solitaria como Jane? Señora Norton. Ese es el problema de su hija. La soledad. En el pueblo hay un parque con zona de juegos. Yo podría llevarla. No, ni hablar. Pero seguro que el contacto con otros niños le haría bien. Todavía no. Por favor. Tengo mis razones. Me encantaría oírlas. Se lo contaré a su debido tiempo. Hasta entonces, tenga paciencia. De acuerdo. Con una condición. ¿Sí? Quiero comprarle algunos juguetes. Buenas tardes, Jane. Hola. ¿Has tenido un buen día? Sí, gracias. Creía que estarías haciendo los deberes que te he dejado. Ya los he terminado. Oh, qué bien. Mira, te he traído algunas cosas. ¿Juguetes? Ya te he dicho que iba de compras. Unas pinturas, un puzzle.
un juego de palabras, pero primero quiero que veas esto. Es muy bonita. Adelante. Cógela. ¿Cómo la llamaremos? ¡Dame eso! ¿De dónde ha salido? Me dio permiso para comprarle juguetes. ¡Juguetes educativos, señora Norton! ¡No! ¡Esto! Eso ha sido una crueldad. Pero necesaria. ¿Pero por qué la trata así? ¿Es por culpa de lo que le pasó a su esposa? No. Me alegré cuando murió. ¿Se alegró? Así es, porque había descubierto quién era en realidad. Aquí hay todo tipo de árboles, Jane. Quiero que me digas sus nombres. ¿Cuál es ese? Es un abedul. Bien, sí. ¿Y ese de ahí? ¿Cuál es? Ese es un olmo verde. Muy bien. ¿Y qué me dices de ese? Es un nogal. Muy bien. ¿Te sabes todos los árboles? Eso está muy bien. Y ahora dime cuál es este, de hojas verde oscuro. ¿Cuál es? Este es un tejo. Exacto. ¿Sabe una cosa, señora Norton? Antiguamente los tejos eran árboles mágicos malignos. ¿Y tú cómo lo sabes? Lo he leído en un libro. La comida está lista. ¿Qué hacías? Nada. Brujería.
Sí, y que lo diga. ¿Jane está acostada? Sana y salva. Me he asomado y dormía. Bien. ¿Quería hablar conmigo sobre algo? Sí, así es. Pues siéntese. Gracias. Señor Reed, ha traído a su hija a una casa aislada en el campo. La ha aislado del exterior. Incluso me ha contratado como tutora para que no se relacione con otros niños. Jane está asustada. Pero ni la mitad de asustada que su padre. Eso es absurdo, señora Norton. ¿Ah, sí? ¿Y por qué tiró la muñeca al fuego? Se ha ido la luz. Iré a buscar unas velas. ¿Seguro que las guardó ahí? Seguro. ¿Qué ocurre? ¿Pero qué pasa? Aquí solo hay cuatro velas. Y solo hay cuatro velas. ¿Y las otras? ¡Contesta! ¿Dónde están? Bien, ya voy. Diga. Sí. Bien. ¿Así que firmarán? Sí. Muy bien. ¿Esta tarde? ¿A qué hora? A las 3. Sí, me parece bien. Sí, iré en coche. De acuerdo. Quizá llegue un poco tarde, seguramente habrá mucho tráfico, pero llegaré lo antes que pueda, ¿eh? Adiós. ¿Quieres firmar en la parte inferior de las cuatro copias? ¿Estás bien? John, ¿qué te pasa? ¡Mi brazo! ¿Jane? Oh, cariño, hace un día precioso. Vamos a dar un paseo. Vale. Vamos. Ya está. ¿Seguro? ¿Te traigo algo de beber? No, no. Estoy bien, gracias. Lo siento.
Señor Reed. ¿Qué le ocurre? El pecho, me duele el pecho. Llamaré al médico. No, no. No, no, no. No. Hola, ¿doctor Brady? Oiga, ¿podría venir enseguida? Soy la señora Norton de la casa Newtree. Sí, creo... Sí, es urgente. Muchísimas gracias. Le esperamos. Su corazón está bien. No tiene fiebre y su pulso es normal. ¿Y el dolor ha desaparecido? Sí, por completo. Le sugiero que se pase por mi consulta mañana. Le haremos unos análisis y le veré por rayos X. Seguramente se trata solo de una indigestión. Le espero mañana por la mañana. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches. ¿Seguro que se encuentra bien? Ah, sí, ya me encuentro mejor. Entonces, buenas noches. Ann, yo sé que no entiende por qué trato a Jane de ese modo. Yo no quería contárselo, pero ahora debo hacerlo. Es porque le tengo miedo. Igual que le tenía miedo a su madre antes que a ella. ¿Le da miedo una niña? No es solo una niña. ¡Es el demonio! Con las velas que desaparecieron ha hecho una figura de cera que me representa. Tiene que encontrarla. ¡Búsquela por la casa! ¡Debe encontrar esa figura! Debe encontrarla. Antes de que sea tarde. ¡Ah! ¡Ah! Dame ese muñeco. Dámelo. Dámelo. Dámelo, Jane. Te prometo que no va a pasar nada, que todo seguirá como antes. No tengas miedo. Dame el muñeco, Jane. Él dijo que no podía tener muñecos de verdad. Este no es de verdad, solo es de cera. Vamos, cariño. Dame el muñeco, por favor, dámelo. Jane. ¡Jane! No fue el padre, ni la niña, o lo que cualquiera de ellos pensara que causó la tragedia. Fue la casa. No me interesan las supersticiones, sino los hechos. ¿Y el siguiente inquilino? ¿Paul Henderson, el actor desaparecido? Sí, es el caso que investigo. Entienda a la casa y descubrirá lo que le ha ocurrido. ¿De qué habla? Solo quería la casa para una temporada. Intenté disuadirle de alquilarla. ¿Por qué? Pensé que no estaría bien allí. No iba con su personalidad. Pero dado que se empeñó... Recuerdo estar esperando a que llegara. Sí. Sí, me gusta. ¿Lo ves? Te lo dije. Este sitio es ideal para ti. Sí.
Solo un par de meses mientras dura el rodaje. La mayor ventaja es que está a menos de una hora en coche del estudio. Y parece confortable. Antes de que lo decida... Ya me he decidido. Me la quedo. ¿Ah? En ese caso es mi deber advertirle. ¿Advertirme? A los anteriores inquilinos les ocurrieron desgracias. ¿Intenta decirme que la casa está encantada? No exactamente. Lástima. Me habría encantado. No solo intervengo en películas de terror, soy un experto en el tema. Fantasmas, vampiros, hombres lobo, brujas, demonios. Hay pocas cosas que no sepa sobre el tema de lo sobrenatural, señor... Stoker. ¿Stoker? Es cierto. Es la tercera película que el señor Henderson y yo hacemos juntos y ahora ya le conozco bastante bien. Tiene un espíritu absolutamente gótico. ¿Sabes, Paul? A veces pienso que te sentirías más a gusto en un castillo medieval. Sí. Sí, es verdad. Un castillo. ¿Le da el visto bueno, señor Henderson? Sí. Sí, señor Pepperidge. Se lo doy a esto, pero no a eso. Su convocatoria de mañana. Cualquier parecido entre esta maqueta y ese decorado es pura coincidencia. ¿Es cuánto se podía hacer con el presupuesto? Oh, perdona, Paul. ¿Todo bien? Espera. No. No va todo bien. Mientras usted y su director artístico se empeñen en hacerme actuar en esta ratonera. ¿Qué tiene de malo? Dígame, señor Talmadge. Desde que dejó los deprimentes confines de la televisión, ¿cuántas películas ha hecho? La verdad es que esta es la segunda. Y su primera película de miedo. Sepa, señor Talmadge, que yo he hecho cientos. ¡Cientos! Dios mío. Si sigo con esta productora, acabaré pareciéndome a él. Miren el decorado. Fíjense. Miren. Es tan endeble que no puede uno ni apoyarse. Miren. Por favor, señor Henderson, está recién pintado. Ese es hoy el problema de las películas de terror. Que no hay realismo. No como en las antiguas, no. Las buenas. Frankenstein. El fantasma de la ópera. Drácula. La de Bela Lugosi, claro, no la del tipo nuevo. No había nada recién pintado. Pero seguro que le gusta mucho su disfraz de vampiro. Rita, ¿puedes traer la capa del señor Henderson? ¿De quién es esto de la monja voladora? Pues a mí me parece perfecto. Es demasiado nueva, no es lo bastante siniestra. Quiero una ropa que haya llevado toda su vida y su muerte. ¿Qué quiere, que robemos en un cementerio? Llévese esto de mi vista, señora, y úselo para hacer trapos. Pero el rodaje empieza mañana. No hay tiempo para encontrar otra cosa. En ese caso tendré que encontrarlo yo mismo, ¿no? Señor Henderson. Sastras aficionadas, directores incompetentes, bajos presupuestos. La maldición de los chupasangres. Adelante. Su convocatoria, señor Henderson. Alguien ha dejado esta tarjeta en el espejo de mi camerino. ¿Sabe quién ha sido? Ni idea, señor Henderson. Bien, gracias. Theo von Hartmann, vestuario y peluquería teatral. ¿Hola? ¿Hay alguien? Dependiente.
¿En qué puedo ayudarle, señor? ¿Usted es...? Sí. Yo soy von Hartmann. ¿Es usted un celebrante? ¿Cómo dice? Ah, comprendo. Perdón. Por supuesto, he celebrado la misa negra en muchas ocasiones. ¿Sí? En mis películas, claro. Me llamo Henderson. Paul Henderson. ¿El actor de cine? Lo lamento, señor. No soy muy aficionado al cine. Ya. Estoy buscando una capa. ¿Una capa? Sí, una capa negra que esté vieja. El tipo de prenda que llevaría un vampiro de Transilvania. ¿Una capa de vampiro? Sí, busco algo que parezca auténtico. Es importante, ¿no cree? Creo que puedo ofrecerle algo interesante, señor. Diría que esto podría ajustarse a lo que busca, señor. Pruébesela. Qué raro, noto un escalofrío. Sí, claro. Ha estado mucho tiempo allí abajo y hace mucho frío, ¿sabe? Ya. ¿Cuánto pide por ella? Digamos, 13 chelines. ¿Es bastante? ¿13 a la semana? No, caballero, 13 chelines si es suya para siempre. Me parece razonable. 10, 11, 12 y 13. Cerraré pronto este establecimiento. Solo espero que le dé a la capa un uso apropiado. Querido señor von Hartmann, en mis películas no hay nada impropio. ¿Se la pongo en una bolsa? No, gracias. La llevaré en el brazo. Tengo el coche ahí fuera. Buenos días y gracias. Gracias a usted. Ahora ya podré descansar en paz. Adelante. 2 minutos, señor Henderson. Bien, gracias. Adelante. Todo listo, señor. Bien, gracias. Yo le llevaré la capa. Bien, gracias. Haremos un primer plano en mitad de la escena y cortaremos después de que la bese. Le pondrán los colmillos para la siguiente toma y rodaremos desde otro ángulo cuando va a morderla. Oiga, he hecho esto un montón de veces. Sí, vamos a rodar. Adelante. ¡Luces! 27. ¿Estás a punto? Toma 1. ¡Silencio, por favor! ¡Motor! ¡Rodando! ¿Claqueta? 27, toma 1. ¡Acción! ¿De veras tienes que irte? ¿Qué? Ya casi es medianoche. No tengo miedo. Aunque tu padre crea que en mi familia tenemos sed de sangre. No debes tomarle en serio, cielo. Él sigue creyendo en las viejas supersticiones de esta tierra. Que cuando tocan las 12, el vampiro será el festín. Pero ¿y tú lo crees? Yo solo sé que te quiero. Adiós, amor mío. ¡Corten! ¿Qué tal? Por mí ha valido. ¡Paul! ¡Paul! ¡Animal! ¡Me has mordido!
Una interpretación magnífica, pero no debes dejarte llevar de ese modo. El vampiro, su beso y sus parientes. Hágase donante de sangre. Empanadillas. Ya sabes que soy vegetariano. Buenos días, señor Henderson. Buenos días. ¿Qué secuencias tocan hoy? 24, 35, 53 y 89. ¿Ninguna con capa? No, señor. Gracias a Dios. ¿Ha llegado la señorita Lind? Sí, señor. Está allí. Siento muchísimo lo que ocurrió ayer. No sé qué me pasó. Hace años que interpreto a vampiros, pero nunca antes había mordido a nadie. ¿Y por qué empiezas conmigo? Carla, por favor, ¿me perdonas? Está bien, Paul. Pero te va a costar una cena. Y luego iremos a mi casa a tomar champán. Si me prometes que estaré a salvo contigo. Totalmente a salvo. Gracias por esta deliciosa cena, Paul. Querida Carla, es lo mínimo que podía hacer dadas las circunstancias. Deja que te llene la copa. Gracias. Es bueno, ¿verdad? No. Vaya. No te hace justicia. Dios santo. ¿Qué pasa? Escucha, un incendio destruye una tienda de disfraces. El fuego empezó a las... El equipo de rescate que intervino en el incendio quedó asombrado al descubrir un ataúd enterrado en el sótano de la tienda que contenía el cuerpo de un hombre anciano. A pesar de haber muerto años antes, el cuerpo estaba bien conservado y al parecer falleció de muerte natural. Es von Hartmann. ¿Quién? El tipo que me vendió la capa. Dijo que iba a cerrar la tienda y que se alegraba de que alguien se la llevara. ¿Y ese alguien soy yo? ¿Pero de qué estás hablando? Ahora verás de qué estoy hablando. De esto. Le pedí algo auténtico. ¿No la ves? Es auténtica. El viejo era un vampiro. Y esta es su capa. Tenía que dársela a alguien para poder morir. Contiene su espíritu y transmite su sed de sangre a quien la lleva. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Conozco bien el tema. Por eso te mordí anoche y... por eso... ¡Pero
¿Pero qué vas a hacer? ¡Quemarla! No irás a... Oye, es solo una vieja capa. Cada vez que me la pongo me convierto en un vampiro. ¡Qué bobada! Pótela, demuéstrate que... ¡No! Mira qué hora es. Casi las 12, la hora maldita. No sabemos qué podría pasar. Paul, creo que tienes miedo. ¿Yo? ¿Miedo? ¡Qué tontería! Demuéstrate a ti mismo que no es más que una absurda superstición. Vamos, póntela. Muy bien. Pero debo decir que no me hace gracia la idea. ¿Lo ves? No ha pasado nada. Bueno, no lo entiendo. Propiedad de Estudios Shepperton. Un momento. Esta no es mi capa. No. Es esta. Carla. Carla, no. No, no, Carla. No te la pongas, te convertirás en vampiro. Carla. Carla, por favor. Nos gustan tanto tus películas que queríamos que fueras uno de los nuestros para siempre. Bienvenido al club. Carla. Carla. Ya basta de juegos. Esto ha ido demasiado lejos. Carla. Carla. ¿Me está tomando el pelo? ¿Pero qué clase de disparate es ese? He pensado que le divertiría. Oiga, me gustaría ver la casa. ¿Me deja las llaves, por favor? Si espera hasta mañana, estaré encantado de acompañarle. No, quiero verla esta noche. ¿Me permite una pregunta? ¿Alguna vez le da a alguien otra oportunidad? ¿A alguien que es poco probable que vuelva a delinquir? Todos los delitos deben ser castigados, es la ley. No le aconsejo que vaya a la casa. Solo no. Las llaves, por favor. Ya sabe qué ha pasado allí. ¿Aún no ha entendido su secreto? Las llaves, por favor. Le repito que será mejor que espere a mañana. La luz está cortada. Yo sé lo que hago. ¿Ah, sí? Thank you.
Tal vez ustedes ya hayan entendido el secreto de la casa. Exacto. Refleja la personalidad de quienes la habitan y les trata en consecuencia. Espero encontrar un inquilino apropiado. Tal vez les gustaría. No hay nada que temer, si son la persona adecuada. Piénsenlo.